muévete. Deja oye, pero déjate llevar. Muévete, muévete. Dale con el corazón. Muévete, muévete. Dale con el corazón. Muévete, muévete. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Campeonísima por Fiesta? En los 105.5 de la FM ha terminado una semana, comienza otra. Algunos dicen que ya el campeonato tiene dueño, otros dicen que no. El tema es que en el fútbol nada está dicho hasta que no terminen las cosas. Ha pasado una y 100 veces, pero han habido una serie de repercusiones tras el partido en el que Alianza Lima en Juliaca, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, tengo entendido, perdió 4-1 frente al Binacional. Un partido que en principio, para mí, no se debió de jugar en domingo ni sábado, por los hechos que sucedieron con Juan Pablo Vergara. Pero al final el partido se jugó. Y aquel empate entre Alianza y Binacional de hace algunas semanas no se pareció fundamentalmente en el segundo tiempo a lo vivido ayer entre el campeón de la apertura y el campeón del clausura. No solamente vamos a hablar del partido, no solamente vamos a hablar del VAR, no solamente vamos a hablar del arbitraje, porque el arbitraje, o sea, los que están en campo y el VAR, aunque son una sola cosa juntos, creo que hay que diferenciarlas y fundamentalmente poner los puntos sobre donde creemos que se deben de poner. Además, como dice mi amigo Nicolás, ¿qué tiene que hacer Alianza Lima para remontar una situación como esta? Y lo declarado por Pablo Bengoechea es una reacción justificada, es una reacción injustificada, es un aprovechamiento, es un berrinche, es una viveza, o qué cosa. Eso lo vamos a hablar con Gustavo, seguramente con Jaimar también, aquí en los 105.5 de la FM. Nosotros estuvimos un par de días en Ayacucho. Agradecemos la invitación, tuvimos una experiencia espectacular, el hecho de convivir con, durante tres días, con Héctor Chumpitaz, el capitán de América, el futbolista más respetado del fútbol peruano. Su sencillez, la verdad que hasta conmueve. Pero vamos a hablar de todo, vamos a hablar lo que ha pasado también en el universo mundial, porque a Rusia, la WADA, lo ha sacado de lo que es todo lo que es carácter olímpico e inclusive de Qatar 2000. Qatar es 2000. Dios. 22, ¿no es cierto? La Qatar, ama, la ama. 2020. Ah, no, la ama también. La WADA. Ama o WADA. En fin, vamos a tocar estos temas. Jaimar, sí, yo sé por qué te digo Jaimar. ¿Cómo te va, Jaimar? ¿Estás agitadito? Sí, bien, de. ¿Vienes de Juliaca? Sí, recién ¿Estás bajando. ¿Estás triste porque eres aliancista? No, en lo absoluto. ¿Estás molesto? En lo absoluto. ¿Crees que fue injusto? Creo que fue un robo. Creo que son injustos con Mosquera. Ah, con Mosquera. Porque estoy escuchando, estoy leyendo. Ya. Es cierto que Mosquera se porta mal, pero ¿acaso Mosquera no se portó mal siempre? ¿O esa es su manera de...? ¿Se porta mal? O ese es como lo quieren graficar en ese momento y vamos a desarrollarlo. Ya. Pero se para frente a los micrófonos. Pero ese entender... es irrelevante. Exacto, pues. O sea, quieren tomar un tema irrelevante y hacerlo relevante en el momento. Ese es como hablar del VAR. Que sí, tiene incidencia, pero eso, del fútbol, ¿en qué momento se habla? Dime. Eso es hablar de los elementos que hay en el fútbol que le caen antipático un grupo de personas. Y comienzas entonces, a meterle. Vamos con el primero. Thank you.
con Roberto Mosquera. Acabamos de hablar por internet. Me dice, Carlos, no te puedo declarar en este momento por dos razones. Por dos motivos. Una, estoy ingresando a una reunión con mi comando técnico. Y no quiero declarar en caliente con todo lo que ha dicho el entrenador de Alianza. No quiero... No quiero pisar el palito. No quiero, no quiero en este momento porque parece que no conoce la historia de Alianza. Es lo... O sea, solamente voy a decir eso con relación a lo que me acaba de declarar... No, declarar no. Conversar conmigo Roberto Mosquera. Y no digo lo otro porque no es una entrevista. ¿Ok? Entonces, me limito a eso nada más. Está enojado. Y me dice que va a tratar de hacer un espacio mañana para estar con nosotros aquí en los 105.5 de la FM. Hay que separar para que la gente entienda lo que es off the record y lo que se puede declarar. ¿Quién le ganó Alianza? ¿Le ganó el VAR? No es. ¿Le ganó? Buen punto. ¿Le ganó Millán o le ganó Binacional? Jueves, le ganó Binacional y punto. Buenos días a todos ahí. Le ganó Binacional y punto, ¿no? Jueves, viernes, dilucidábamos un poco lo que iba a ocurrir. No me hables de lo pasado. Solo un tema. Háblame de lo que ¿sabe pasó. Por qué no ¿Sabe por qué no quiere que le hable el pasado? No quiero perder tiempo. Ah, ya, de las 3 de la tarde para adelante. Ok, ya. Ahí lo voy a dar. Es que no me diga, pues. No perdamos tiempo. ¿Sabes cuánto cuesta cada segundo en fiesta? Trascendental. Por eso te digo, no hay que perder tiempo. Trascendental. Definitivamente creo que la expulsión marca un hito en el encuentro. Y el segundo hito es el ingreso de Millán. Le puso mucho fútbol. Y no supieron leer los volantes de Alianza Lima o el técnico de Alianza que a un jugador con ese talento no le puedes dar 4 o 5 metros para que él piense y vea dónde pone mejor la pelota. Sí, Gustavo. Sí, yo también creo que va por ahí, pero muchas cosas que se están diciendo, y también le quería agregar lo que tú contabas de Mosquera. Ayer también me llegó la misma información que Roberto Mosquera y su comando técnico estaban muy molestos por lo que se había dicho y porque no era lo justo por lo que se había también comentado. Bengochea con él habían hablado antes del partido y después que se habían saludado y había quedado todo bien. La gente le está quitando mucho mérito a lo de Binacional. Binacional es un equipo que no te tira solamente pelotazos en la altura. En lo absoluto. Binacional es un equipo que juega bien, que ayer tuvo un doble enganche, porque cuando ya el rival tenía, digamos, uno menos, que Alianza ya tenía uno menos, en este caso entra Millán y Auber se suelta, y era como un doble enganche, y el equipo era puro pase al vacío y listo, y Aldair Rodríguez tenía todos sus beneficios. Me parece que la gente está siendo muy injusta con Binacional, y Binacional es un justo ganador, y tiene todas las características y las cualidades para ser campeón. Ahora, que hubo un gol que no debió haber llegado, como en el penal, porque faltaban creo que 5 minutos cuando lo cobra el árbitro. Y te digo porque es un jugador que está saliendo del área. O sea, tú puedes, se te puede llenar la cabeza muchas cosas cuando el jugador está entrando, pierdes el equilibrio mental y terminas cometiendo la falta. Pero si un jugador está saliendo del área, innecesario. Un defensa podrido que conoce el ABC dice, saliendo no te puedo meter favor. No te puedes hacer favor jamás. Ok. Yo tengo una visión posterior al partido. Número uno, la gente o los fundamentalistas de Alianza dicen que Alianza tenía manejado el partido en el primer tiempo. El hecho de que Donald Millán no juegue arrancando el partido no es una cuestión táctica. Es una decisión que obedece a la actualidad física del futbolista. Él no iba a jugar. Más aún cuando el técnico declara eso. Lo decidió Millán el viernes por la noche jugar. Entonces, no se me vengan a inflar el pecho con que mi planteamiento. No. Una cosa es Binacional con Millán y otra cosa es Binacional sin Millán. Sí, se notó claramente. Aunque estamos en el año 2019, casi 20, y creo que esto muchos técnicos tratan de que esto no suceda en el fútbol, pero va a suceder siempre. Siempre va a suceder que un solo jugador te pueda cambiar la faz de un partido. Siempre va a pasar, o sea, siempre hay jugadores diferentes. Y si tú no lo identificas, es problema de Bengoechea. O sea, hay que ser recontracaído del palto
para no darse cuenta, como dice Jaime Mario, que no solamente tienes que ponerle algo al costadito. Jugamos 10 contra 9. Exacto. ¿Ok? Pero él no la puede. Es que no te das cuenta que lo que le pasaba es que los jugadores de Binacional, y aquí termino para continuar con un piqueo, que los jugadores de Binacional se morían de miedo de dar un pase a 3 metros. De dar un pase de 4 metros donde había claridad, pero tenía miedo. ¿Por qué? Porque las 3 primeras pelotas las perdieron. Sí. En salida. Y eso los puso nerviosos. Sí, 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 totalmente. Los obnubilaron por completo. Por eso cuando meten el empate, sueltan todo como un uf, un desfogue, ¿no? Una cosa así como que ya, ahora sí, vamos con todo. Y Millán tiene la facilidad de entrártela en una. Por temor no lo hacía Binacional. Ese sector izquierdo la tiraban sin mirar ya. Todos ahí, al lado izquierdo. Y fue un paseo que no supo ser controlado por Alianza Lima. Y Binacional, en los 90 minutos, fue superior. Yo coincido con Gustavo a veces cuando indica que uno no puede saber más que un técnico, definitivamente, pero creo que los años en ese, viendo fútbol, casi 30 años viendo fútbol, te digo, ¿eh?, te hacen sopesar un concepto, una crítica. Y Gustavo, en algún momento del partido, yo analizaba en qué grado de dificultad de Alianza podía seguir pasándola mal por el sector izquierdo, como tú indicas. Gracias a Dios, Galese apareció, porque si no, esto terminaba. Un partido que termine con cuatro tantos encajados en tu arco y que el arquero termine siendo, porque fue figura. Fue figura. O sea, Alianza ha tenido para recibir 5, 6, quizás hasta 7 goles, ¿ah? Sí. Y quedó corto. Pero te decía, cuando entra el gato Cuba, yo veía el rostro, pues tú ves el rostro del central de Alianza Lima. Godoy. De Godoy. Bueno, Godoy no juega hace mucho. Yo te hablo del tema físico, no te hablo de los futbolísticos. Era un sufrimiento. En fútbol, muy, muy mala tarde de este, del marcador izquierdo. ¿Rosell? No. ¿Quién? ¿Reyes? No, el marcador izquierdo de Alianza. ¿De dónde? ¿De qué equipo? De Alianza. No, a Rosell. Rosell, pues. Bueno, es que termina jugando en la exposición de Rosell. Okay. Se me va el nombre. Duclos, correcto. Okay. Muy mal partido de Duclos, muy mala lectura. Cuando entra el gato Cuba, lo que podría, te digo, podría haber sido ante el desgaste físico que tenía en cada jugada Godoy, era pasarlo a Duclos como central, claro. Algo que ya venía haciendo Bengoechea. Hay una mala lectura ahí. Exacto. Y retroceder a un jugador. Ahora, es que muy fácil decirlo, la banda, ¿no?, izquierda. Es muy fácil como decirlo. Como Cubas. Es muy fácil decirlo porque al final. Pero el técnico momento, está ahí para tomar ese tipo de decisiones. O sea, yo no te hablo acerca a Gustavo, Carlos Alberto, de lo que podría pasar. Ya cuando se da el resultado del partido, cuando te están atacando, cuando están haciendo, como dices tú, una fiesta, un circo por ese sector, tienes que mejorarlo. Ahora, ¿cuánto te puedes demorar en darte cuenta que eso está sucediendo? Carlos Alberto, 15 minutos de segundo tiempo y Alianza, o sea, y Duclos no agarraba una. No, está bien. Y Godoy estaba muerto. Pero tú estás hablando cuando ya la pelota pasó la zona y se convierte en atacante. Correcto. Pero cuando la tiene. No, ni un lado. O sea, Bengochea no se dio cuenta que Millán era el tipo que. No juega Felucho, no juega Quevedo, no juega Riojas. Los Riojas hablan de un tema, de una lesión. Después alguien va diciendo otras cosas. ¿Cómo qué? Que fue por otra decisión técnica, digamos. Bengochea decidió que no concentre, pero se habla específicamente, digamos, lo oficial. Oficial es una lesión. Es una lesión. Pero son jugadores que le podían haber dado, en este caso, Quevedo, Felucho, Alianza, otro aire, ¿no? ¿Felucho por qué? Porque si ese sector izquierdo. No, dicen, con Felucho. Altura, no, pero... Espera, Felucho. ¿A ti te parece que faltaron jugadores? No, lo que creo es que si Arrué en la banca. Si te expulsan en algún momento a Rosell, que tiene por ahí un mejor momento marcando punta que Duclos, le faltaba un volante que haga la raya, que lo ayude, sabiendo que Binacional tiene que ir por los costados. Escúchame. Vamos con una pequeña y breve pausa y regresamos con ustedes aquí en Campeonísimo por los 105.5 de la FM en Radio Fiesta. Me envían para ti este un gran presente, este pin de la Fundación Centenario. Un muchacho de la Fundación Centenario. La gente, que no son tan muchachos, por si acaso. Vamos con la pausa y regresamos. Cristian, por favor, prohibido poner esa música. Está sed y estamos lunes y es muy temprano, pero muy temprano. Pero hace calor. A ver, esto es lo que dijo Pablo Bengochea. Los fuleros han recogido un audio de Bengochea
que no sé si es de este año. ¿Este buzo es del año pasado? Sí, sí, creo que es del año pasado. Ah, sí, 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 es del año pasado, sí. No, porque el de ahora es medio turquesito, es medio verdecito. Tiene unos detalles en las mangas. Esto es lo que decía, seguramente, el año pasado. Me imagino que, hablando de esa final en la que a Canchita González no le valían un gol, que se había entrado y todo. A ver, esto es lo que dice Bengochea. Creo que Alianza tampoco necesita. Y si alguien de Alianza sale a hablar de esa forma de los árbitros, yo estoy en total desacuerdo. Y lo haría público. No me gusta que se metan con personas de bien, que tienen un compromiso enorme, que son dirigir 90 minutos, donde hay todo un país pendiente de su actuación, y que muchas veces todos los que trabajamos en fútbol, para explicar una derrota, le dedicamos varios minutos hablando del árbitro. Creo que es totalmente injusto. Bueno, estas son palabras de Pablo Bengochea. Ahora, Pablo culpa al árbitro, ¿no es cierto? Solo quiero decir una cosa sobre el manejo eso. Del VAR. Cuando Comiso, para muchos se le fue la cadena por cómo declaraba y contra el árbitro, yo no lo critiqué, porque yo decía, es su forma, es su manejo, así alza su voz de protesta, y la gente, sus directivos y como técnico también lo hacían. Y yo no lo condené. Hoy tampoco lo condeno a Bengochea, porque siento que es su forma de responder, y esto es fútbol, como lo dice, esto es fútbol. Bueno, en el fútbol pasan estas cosas. Los moralistas... Sí, pero cuando dices esto... Cuando dices eso, él tendrá que hacerse cargo. Pero yo lo que voy es, yo no lo voy a matar a Bengochea por lo que dijo ayer. Porque los moralistas hoy salen a decir, no, que sí, que yo critiqué a este y a este también lo critico ahora. O sea, porque lo critiqué a Comiso, hoy recién voy a criticar a Bengochea. No, yo no lo critiqué a Comiso, porque para mí no es una cuestión, digamos, que hay que haberlo matado, y hoy a Bengochea tampoco. Que se haga cargo de lo que dijo antes y lo que hoy piensa. Él cambió, él tendrá que asumirlo. Pero no me parece que habría que condenarlo tampoco. Sí, creo que se merecen alguna sanción los directivos, que hay algunas imágenes que he visto en las últimas horas, han ido contra el árbitro. Si hubo sanción para algunos, también para ellos. Pero yo no lo voy a condenar a Bengochea por esto, porque su forma de respetar lo que él cree que es defender a su equipo y sus intereses. Sus intereses. Ah, no, pero es que escucha una cosa. Él piensa eso. Defender tus intereses. Él piensa eso. Te obliga a muchas cosas. Puedes defender escoger, intereses, pero tú escoges el camino. Ahora, que tomas. A ver, ¿debió ser expulsado? Para mí no. Ok. ¿Debió ser expulsado? Para mí no. No responde, Jaime Mario no responde. Definitivamente no. No. Definitivamente no. Estamos hablando de Rosell, definitivamente no debió ser expulsado. Ahora, ¿por qué? Porque cuando, mira, cuando se toma la decisión en el VAR, es, creo yo... No. En el VAR no se toman decisiones. Perdón, de pasar la voz al árbitro, porque le pasa la voz al árbitro. Lo que pasa es que hay un mensaje ahí mal de la gente de Alianza. No, le pasa la voz al árbitro. No es del VAR. El criterio de Michael Espinosa. Correcto, pero le pasan la voz al árbitro. El árbitro ve la imagen con ve la repetición con la imagen en cámara lenta. Es así como te la pasan en el VAR, porque tienen todos los alimentos para pasártela. No voy a decir cuando te juego pelota. El que ha jugado pelota sabe cuando hay la intención de pisar a un rival para hacerte sentir, y cuando no tienes espacio, porque ni siquiera mira dónde va a poner su pie. Perdón, y tú no me digas, okay, no indagues justificaciones en mí, acciones en mí que yo no voy a desarrollar. Está bien. Ok, está bien. Ese es el concepto de Jaime Mario y ese es el concepto de... Es demasiado rápida la jugada como para que... No, ¿sabes qué? Es que yo les pido por favor a los que nos escuchan y a ti, Jaime Mario, que en principio yo no estoy a favor de que haya VAR. Para mí el VAR no debe de existir. Para mí sí. Perdón. Pero cuando tú no estás de acuerdo con una norma, pero la norma ya se publicó, ¿la tienes que obedecer o no? Seguimos en sociedad. Entonces, eso es lo que la gente malinterpreta. Jaime Mario dice que en la velocidad... No, olvídate de la velocidad. Con el VAR, las velocidades se acabaron. Pero ¿sabes cuál es el problema con el VAR, Carlos Alberto? Ayer, y se presta para esta situación, que revisas esa... Piden que revisen ese y no revisan el anterior del codo. ¿Quién tiene que revisar? El VAR en todo caso tiene que avisarle al árbitro que revise esa situación. No lo hicieron. ¿Qué jugada debió revisarse según el VAR? El codazo de Aldair Rodríguez a Fuentes. Okay. El penal que le hacen, para mí, si es penal a Cuba. Las cosas. Y el penal para que cobran al final por un tema de transparencia, para que nadie diga nada, para que Bengochea no tenga esta excusa de salir. Pongan todo de manifiesto, ya, limpio, listo. Ya. Ahí yo te voy a dar una explicación. Si es que, o sea, me estoy agrandando con esto. A ver. Y es un tema de interpretar lo que es el VAR. Reitero, para mí el VAR está fregando al fútbol.
Para mí, que es distinto, para mí, me equivoco. Perdón, para mí el error arbitral es parte del fútbol. Exacto. Y es parte del fútbol desde el momento en que el fútbol no respeta su reglamento. Si el fútbol respeta su reglamento, en cada tiro de esquina debería de haber un penal. Estoy diciendo, en cada tiro de esquina, porque tú no puedes tomar de la camiseta al rival. ¿Sí o no? No puede hacerle falta. Ok, bueno. Entonces en cada tiro de esquina debería haber. Entonces, no puedes pisarlo en el área cuando vas a saltar. Entonces, a pesar de que el fútbol tiene su reglamento, ok, no le hace caso. No el árbitro, el fútbol no le hace caso. Porque hay jugadas de choque, de fricción, que son parte del fútbol. Pero, Carlos Alberto, coincide que en todo caso el ojo de halcón, para que deliberar si la pelota entra totalmente o no, ya, podría darse como una no estoy discutiendo si esto debe ser reemplazado. Simplemente quiero colocar sobre la mesa. No, pero tú estás yendo más en el tema. Dime, Carlos Alberto, no estás diciéndome si debió haber revisado o no. Ahí está la interpretación. ¿Qué es lo que dice el VAR? Que puede avisar por cuatro situaciones. Ok. ¿Cuáles son? El VAR pone de conocimiento, ¿ok? Cuando la imagen, ¿ok? Digamos, de alerta de algo. Te da la sensación, para los que están en el VAR, que el árbitro no la vio, okay, y puede modificar, si es que existe justicia, el fallo. Ok. Ok. Entonces, si el árbitro sancionó penal, a la hora que lo revisas en el VAR, en el VAR hay discusión. ¿Hay discusión? No, en el VAR hay discusión sobre el penal. ¿Cuántas escuchas hay de VAR en la Copa Libertadores, en la Sudamericana? No, que no estoy hablando de escuchas. Pero escúchame, es que lo que pasa es que sí hay. Y a mí me gustaría que esas escuchas salgan. Está bien. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien del VAR dijo, es roja. Es roja, Michael Espinosa, no, es roja. No, está bien, no, está bien. Pues es que por un tema de limpieza, pero tiene que saberse. Pero, a ver, yo quiero, insisto, y estamos, a ver, no se trata de lo que a mí me gusta. O sea, cuando tú administras justicia, tú no tienes que estar dando ahora. Pero no es la primera vez del VAR. Está bien, pero es que no estoy hablando de justicia, estoy hablando, el VAR tiene un procedimiento. Sí. Ok, lo que el árbitro vio y sancionó, ¿ok? Y sancionó. Si no ha sido visto por el árbitro, perdón, lo que ha sancionado el árbitro bajo su visión, ¿ok? Lo que ha sido sancionado bajo su visión, se discute siempre y cuando la imagen te dé otra información. Otra información. Entonces, el árbitro sancionó penal, ¿cierto? Uh-huh. Los del VAR deberían de llamarlo si es que en el VAR creen que no es penal. Ok. ¿Ok? ¿Siempre es así? No, es que es así. No, pero últimamente no está tan así. No. En todos los VAR que estoy viendo. Es que ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Hay foul, el árbitro ya sancionó. Para nosotros que estamos aquí ante los monitores, ¿es penal? Sí, sí. Entonces, ¿para qué lo voy a llamar a decirle, oye, por si acaso, fíjate si es penal? ¿Ok? ¿O la imagen te da dudas de que no es penal? Este está en otro lado. No, es que yo considero que sí es penal. Ok, yo entonces, que es penal. Si yo lo estoy viendo, a ver, estoy yendo al punto que tú dices. Para mí no era necesario revisar la acción, porque el procedimiento... Para ti no era expulsión tampoco. Expulsión, sí, claro. Sí. Y este que tengo a la derecha. ¿Sí era expulsión? Sí. ¿Te acuerdas la de Lobatón con no sé con quién fue? Es que la de Yobaciño con. No lo confundas. Llega al punto. No, llega al punto. Es que yo no estoy comparando. Llega al punto. No, es que no es. Dímelo. No estoy dímelo. Yo te digo por la imagen, ¿ok? No. Por favor, escúcheme. En slow, todo es pegado, todo es falta. Es que para eso es el VAR. No, pues, es que no es. Entonces, ¿para qué es el VAR? No, es que esa falta no es roja. ¿Por qué no? Porque no es roja, porque hay situaciones parecidas y siempre. Aparte, los mismos jugadores les han dicho que en la charla les habían dicho que de esa parte donde fue la falta no se cobraba roja. Un abrazo de acá para Anthony Rosell, pero él no le pega ni a su hijo cuando se pone malcriado, hermano. Escúchame, ni a su hijo le pega cuando se pone malcriado. Yo te voy a decir un par de cosas. Que la pisa. ¿Tú has pisado alguna vez? Sí, claro, sí. ¿Y cuando pisas, qué haces? Siento, me muerdo los labios. Ok. La verdad. Hay una falta de Lobatón a Cartagena, me parece, lo pisa igual. Ya. Amarilla. Está bien. Y una de Arrué
en Cajamarca, pero no me acuerdo dónde, amarilla. ¿Dónde queda el criterio del árbitro? No, olvidémonos del VAR. El criterio de Michael, el que saca la tarjeta roja es Michael Espinosa, no, y no el VAR. Es que te voy a decir una cosa, es que el VAR hace que tú veas la jugada e identificas que hay patada y pisada. Ya, en esta segunda calle, ¿dónde y pone escucha, el pie? No, Rosel. No, ¿dónde? Ya, no, no, a ver, no, quiero no, entenderte. No, 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 quiero entenderte. No, déjame terminar, por favor, para ir a la pausa. Esto es muy sencillo, hermano. Y tú que eres machetero, ¿ok? Y eres de los macheteros que mete machete y lo primero que levanta la dos manos hacia arriba y dice, es conejo. Con VAR no podría jugar. Ni hablar. Es el que pisa sin intención no se apoya por completo, sino inmediatamente saca el pie. Ah, o sea, estás desafiando a la física y al inercio. En dos segundos. Dos sanciones en una sola. Y la segunda. Y la segunda. Si te pisé, ok, y fue casual, no me voy. Y me hago al tercio. No, que sé que te pisé. No. Sé que te pisé. ¿Sabes qué? Todo se milésima de segundos. Pero cuando el jugador se retuerce de dolor, creo que lo he pisado. Ah. Me hace. Porque se acerca a Rosel y le quiere pedir disculpas. Todo ese milésima de segundos. Ahí se da cuenta. Ha sido tan rápido que él no sintió la diferencia entre la piel y el gras. ¿Alguna vez te has quemado con la plancha? Sí, claro. ¿Cuál es tu reacción? ¿Tú alguna vez has enchufado? No, totalmente distinto. ¿Has enchufado un aparato? Y ha pasado la 110 en corriente. No, estoy hablando de física, ya. Es otra cosa. No. Es otra cosa. No, estoy hablando de reacciones. Sí, es distinto. Cuando tú haces mal y te das cuenta, inmediatamente reaccionas. ¿Ok? Pero no me has respondido una cosa. ¿Qué? Es roja. El VAR debió también, por esa cuestión que ya se había dado, revisar las demás jugadas o no. Pero solo por un tema de transparencia, solo, y de que nadie tenga solo argumentos hoy como para decir, okay, el VAR nos ganó. Ahora, a ver, escúchame una cosa. Lo que pasa es que el VAR no mide intencionalidad. La acción de Rosel podía ser vista por el árbitro. No, el penal que le hacen a Cuba, el penal, porque para mí sí es penal, porque uno dice, no, siente que lo jalan y se va a caer. No, para mí es penal. Ya. No, no la vio el VAR, ni siquiera pidió revisarla. No, tendría que para ti es penal. Tendría que, y ya. Si no es, y si hay discusión de que para ti, para mí es penal, al menos en el VAR de esos cuatro que habían, dos han dicho sí y dos han dicho no. Revísalo al árbitro y míralo. Y por último, ya, si quieres ver la jugada del penal último, algunos dicen que no, que se termina tastaviando, bueno, que lo revise también y que nadie se queje. Okay. Eso es lo que yo creo. Okay. Que el VAR se equivoca en no definir las demás jugadas. Yo creo que lo que existe. Nos pasó factura. Yo creo que lo que existe es, en principio, un concepto para los que son cercanos a Alianza Lima, ¿no es cierto? Un concepto de perjuicio. Sí, pero con cuidado también. ¿Ah? ¿No? Tienen que ir con cuidado porque es un mensaje que puede provocar alguna violencia. O sea, el hecho de que, ¿por qué decidieron que el VAR vaya para el final? O sea, el objetivo del VAR, ¿qué cosa es? Es dar justicia al 100%. Justicia, lo que no vio el árbitro. Ahora, lo que me sorprende es que muchos moralistas del fútbol que peruano. Bengochea dice que le dijo. El VAR se va a equivocar en contra. No lo digo por Bengochea, pero digo moralista del fútbol peruano porque hay muchos comunicadores que siempre solicitaban y que el VAR y que el VAR y que sea bueno el VAR y que esto, el VAR. El VAR está y hoy cuestionamos que por qué está el VAR. Vamos al VAR. Súbete a una moto de Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Esto es Campeonísimo por Fiesta en los 105.5 FM. Estamos en la www.radiofiesta.com.pe. Así que dile a todos tus amigos que estamos en todo el mundo a través de la www.radiofiesta.com.pe. Están escuchando, ustedes escuchando. Un saludo. Calma, que han estado acá debatiendo. Ya, ok. A ver. Hice hace un momento. En el juego. Hice hace un momento. El fútbol es un deporte de fricciones, donde va a haber choque, donde es inevitable. Y no tenía dónde poner el zapato izquierdo, Rosel. Oye, escúchame una cosa. No tenía dónde poner el zapato izquierdo. Yo he escuchado ayer a un profesional de la patada. Maestro. A un maestro, y a decir. Tú sabes que le sacaron una. Pero claro, pues, hermano. Pero que no tenía dónde poner el pie. Imposible. Ay, Dios mío. Un cirujano. Tenía la pechuguita junto al ala. Imposible poner el pie en el césped. Imposible. Imposible poner. Bueno, está bien. Ahora, el juego.
Inteligente lo de Binacional cuando se da cuenta de que Alianza hasta los 25 minutos, ¿qué es lo que dice Alianza? Que tenía manejado el partido. Alianza le hace un planteamiento inteligente. Uh-huh. Le hace un planteamiento inteligente. Ante un equipo que no es operativo. Ante un equipo que. Yo me quedo con lo que dijo Mosquera, ¿no? Un planteamiento parecido a la equipa. El técnico, Gustavo, que los 10 o 15 primeros minutos le iba a costar. Uh-huh. No iban a estar en la cancha. Por un tema mental. Por eso más se, que se futbolístico. Con el empate. Más que futbolístico, un tema mental. Pero que. Me parece que sale con un tema de camarín. A los 50 segundos tienen la primera clarinada. ¿Cómo habrá sido esa charla de Roberto Mosquera? De verdad que debe. O sea, he tratado de averiguar un poco, todavía no tanto, pero. Mañana, pero esa charla no ha tenido ni una lisura ni nada. Ha tenido que ver con el tema emocional. Sí, claro. Con Juan Pablo Vergara y que eso les daba ese plus a este equipo. Ese que equipo no lo mueve el dinero, el premio que le puede dar el presidente, que no lo mueve el lugar. No lo mueve nada. Lo mueve ese Juan Pablo Vergara y punto. Ese equipo tiene un plus. O sea, punto. ¿Ustedes creen que el equipo estaba choqueado? Sí. Entra choqueado. ¿No? El gol del empate es un desbloqueo para ellos. A ver, cuando lo han dicho juegas, los jugadores. Cuando tú juegas en la altura, cuando pero juegas a 4.000 metros, casi 4.000 metros, los primeros minutos son de envión. Sabes que va a venir un envión impresionante y te van a llegar y que tú tienes que sostenerlo. Por ese planteamiento de Bengochea. Pero se va con la sorpresa de que Alianza comienza a tender un poco la pelota. Tanto así que llega el primer tanto. Claro. Después de que los primeros 50 segundos te querían vacunar. Y coincide con lo que había dicho Mosquera, ¿no? El equipo no se iba a encontrar, al equipo le iba a costar, y cuando el equipo comienza, luego de ese escudón, a tener la pelota, pero sin profundidad, como dices tú, no tocándola de repente, pero sin ese pase filtrado, sin esa magia que puede tener Millán. Y no es solo Millán, ¿eh? Es Tello, sí. Es Auber, es Millán, es Polar. Escúchame. Al Leído Díez. Una pregunta. Buen equipo. El disparo largo. ¿Cuántos años tienes tú? 43. 43 años. ¿Y juegas fútbol desde los cuántos? De los 11, 10 años. Okay. Y una cosa, ¿el pase filtrado tiene un año, dos años de inventado? No. ¿Es una nueva jugada? El pase filtrado. Ah, ¿por qué? Porque lo digo. Porque no, es que. Pase callejón. ¿Dónde que te lo dijo la torre? ¿Qué cosa? ¿Qué? O sea, está mal que lo diga. ¿Qué cosa es pase filtrado? Un pase filtrado, un pase callejón. Un pase filtrado es un pase que superó una línea. Ya, entonces tengo que decir un pase que superó una línea. No, un pase filtrado. No te gusta. Pase filtrado. ¿Con quién estás andando? Por favor. ¿Con quién estás andando? Saludo a Betita. Dios mío. En fin, ahora, Millán es un tipo que tiene claridad para jugar. Pero que Alianza le permitió poder. No, poder con espacios. Tío, era un doble enganche, casi a Uber. No era solamente jugar con 10. Ojo, lo que era. No, con 10. Claro que es difícil. Casi 4.000 metros es muy complicado. Claro. Pero que encima el equipo no te pueda leer. No te pueda leer que el jugador. O sea, un doble enganche, como dice, por izquierda Uber, por derecha. Por Bien. Derecha Millán. Y para, todos los pases al mismo lado. Para ahora, poner, claro, siempre al ya. mismo lugar la pelota. Uruguayo. La Uruguaya. ¿Por qué se caracteriza el fútbol uruguayo? Por la garra meter, ¿no? Claro. Sí. Ok. ¿Fue hermético ayer el uruguayo? No. No fue. Número uno. Número dos. A mí me sorprende que Bengochea ha tenido tanta experiencia, no juegue con el resultado. Lo descoloca la expulsión. Escúchame. Los intérpretes después terminan siendo distintos. Terminas el primer tiempo y el partido está 1-1. Dime una cosa. Bengochea, que siempre se anticipa lo que va a pasar porque tiene plan B, plan C, plan D, sí. ¿Que no pensó que iba a jugar Millán? No, lo que pasa es que yo creo que pensó que el segundo tiempo iba a iniciar igual al primer tiempo. Y que lo iba a aguantar, lo iba a sufrir, iba a volver a tener una chance y iba a anotar. Pero escúchame, pero iba a estar Millán. Sí, sí. Y Bengochea, que ha sido 10, ok, que ha sido talentoso. Sabiendo que tenía espacios. Especialista en pases filtrados. Sí. Ok, porque esa era la especialidad de Bengochea, ¿no es cierto? El disparo en media distancia y los pases filtrados. Escúchame. Te filtrando. Si te metes, si tú estás, además, ya sabes, porque, a ver, Dios no te va, no se va a estar presionando todos los días en la mañana a tu casa, pues. O sea, Alianza se pone 1-0, le empatan 1-1, queda con uno menos y todo lo demás. Quedan 45 minutos. Y sabes que tu resistencia de oxígeno es mínimo. Lo que te queda, tu saldo de oxígeno, ya no es como antes. Claro. Ok. ¿Qué tienes que hacer? No, ¿qué regular. Tienes que hacer? Tienes que como regular. Un hombre menos. Si pierdo por cuánto, pierdo por la mínima. Claro. Pero me cierro completito. Cuando le meten el cuarto, recién Bengochea hace el mensaje de cierre y listo, ya está. Cuando le meten el cuarto. Y no es descabellado pensar que Bengochea pueda llegar a ese.
a ese pensamiento. Lo hizo con Cristal el año 2017, sí, con Aguiar, cuando gana 1-0 en el Estadio Nacional. No intentó hacerlo con... Ahora le ha sumado la contra. A ese tipo de juego le ha sumado la contra. Porque tiene jugadores para eso. Pero si ya ves que tu propio equipo comienza... Tu equipo, no te digo el rival, te supera. Tu equipo comienza a tener deficiencias. Producto de la altura, producto de estar con 10 jugadores, producto del desgaste natural que tienen los jugadores por la seguida de partidos, ya tienes que cerrar el encuentro. Una cosa es irte al descanso también con un 1-0 a favor, sabiendo que podía ser el resultado. Hermanito, y otra cosa es un 1-1 cuando llegan los 42 minutos del primer tiempo, ¿no? O sea, tendía, en ese momento yo pido, bueno, la sapiencia del técnico. Una cosa, Mosquera le ganó, en ese momento pido Mosquera la sapiencia del duelo táctico a Bengochea, listo. Mosquera le ganó el duelo y Mosquera está siendo poco valorado por lo que hizo ayer. Y eso sí molesta. Ahora, Mosquera está siendo muy poco valorado. Se ha hablado más del VAR y otra cosa. Mira, que lo que Mosquera está haciendo con el equipo. Mira, yo, después de una semana trágica. Yo hablaría del aspecto táctico de Mosquera si es que Binacional hubiese estado en las mismas condiciones físicas. Porque las mismas condiciones físicas hubiesen hecho jugar a Millán desde el primer minuto. ¿Ok? Y ahí sí me hubiese gustado ver el planteamiento de Mosquera con Millán desde el primer minuto. Entonces, yo creo que iba a ser igual, ¿no? ¿Ah? Iba a ser parecido. Ok. Iba a ser parecido. Sí, iba a ser parecido. Hoy iba a ser un partido diferente. Hoy creo que el gran reto de Mosquera y de todo Binacional es ver lo que va a plantear en el problema, ¿sabes cuál fue? Por eso hablo de dos situaciones. El pase seguro. En la mitad de la cancha adversaria por parte de Binacional. Por eso hablo de dos hitos. Hablo del momento en que es expulsado Rosell. Injustamente para ti. Injustamente para mí, claro. Porque el árbitro, tú no estás a favor del VAR. Y el árbitro que estaba... No estoy a favor del VAR. Tampoco, 6 metros en la jugada, tampoco es, no sacarle tarjeta. Tampoco es que Michael Espinosa es un partido horroroso y que le mete la mano a Alianza. No, se equivoca en esta jugada. ¿Para mí es penal o no es penal? No te pregunto, también penal. Me cuenta que hay una para Binacional. También hay un penal que no le cobran a Binacional, que con VAR se puede revisar también. Lo que tú dices que... Ok, pero tú sabes que hay jugadas que se cobran al minuto que no se van a cobrar nunca, ¿no es cierto? Hay foul. Siempre el primer foul. Esos vicios del fútbol peruano. Mi ídolo. Le metió un reventón a Caselli. En los primeros 7 minutos lo expulsaron. En un Perú-Chile. Saca tu estadística de cuántas veces se dan y cuántas veces no. No. Hay que ver. Por eso que se habla de que el árbitro. Claro. No, correcto. Por eso que el árbitro te dice que puede manejar un encuentro. Pero lo cierto es que Alianza. ¿Cómo lo remonta Alianza Lima? Vamos a venir con eso. Parece que hay entradas agotadas, ¿ah? Sí, seguro. Entradas agotadas. De eso vamos a hablar. ¿Cómo lo podría remontar Alianza Lima? No estoy de acuerdo con el técnico que dice un gol cada 30 minutos. Ok. Vamos con una breve pausa y regresamos. Son las 10:47, esto es Campeonísimo por Radio Fiesta en 105.5 FM con Yaimar y con Gustavo Peralta en este fin de semana que ha dejado caliente el asunto. La gente decía, sí, con el VAR, ahora sí que el VAR, que esto... Y hoy estamos matando el VAR. Nadie no quiere el VAR ahora. Ahora están cuestionando hasta por qué el VAR se ha instalado, ahora estábamos, está en las bases o no, dicen algunos. Increíble. Increíble. Bueno, a ver. ¿Paolo va a Boca o no? A mí me dicen que sí. Ya está casi todo decidido. Falta solamente ponerse de acuerdo. Metió un mensaje en su cuenta de Instagram, por más que antes había declarado de que que está apuntando al otro año, que él quiere quedarse y todo lo demás. Ganó ganó con gol de él también. Ganó Amiel. ¿Amiel es? Amiel, sí, con la lista de Riquelme. Con la lista, que todo el mundo dice, ganó la lista de Riquelme. Ganó la lista, sí. Y Riquelme segundo vicepresidente. Segundo vicepresidente. Pero a mí lo que me dicen es que es un contrato de 3 años por 9 millones. Y con demás situaciones como casa, coche y demás. Paolo tiene... Que todo está acordado. Paolo le ha consultado a mucha gente de su entorno y uno se puede averiguar por ahí cómo va la cosa, pero le ha consultado sobre esta situación. Mira, me dicen esto exactamente. A ver, dice... Acá está. 3 años de contrato por 9 millones, casa, coche, premios grupales y premios individuales. Así que Paolo tiene todo definido para mí para ir a Boca. Mira, 3 de enero, yo no le hago 6. Un contrato. Yo soy dirigente de Boca, no le hago un contrato. ¿No le haces contrato? Si me pide coche... No le hago contrato. Te lo juro que no le hago contrato. ¿Por qué?
Te lo juro. Que es lo normal, en los clubes grandes pasa eso. No, pero él ha dicho si le pide coche. No sabemos si le han ofrecido el coche, pero si le pide coche, normal, claro, eres más acucioso para saber esa cosa. Pero es normal. Si vienes en Boca, claro, te va a pagar tres palos al año, me dice, me das carro. Pero Roberto, Trauco llegó a San Etienne y al primer día firmó su contrato y ya tenía su carro en la puerta del club. ¿Está bien? Le dieron su carrito. Si yo fuera le dieron, claro. Si yo fuera va por otro lado. ¿No le das? Este va a comenzar pero con problemas. Pero es estrella, tienes que tenerlo bien. No está bien, estrella, te estoy dando 9 palos. ¿Te puedes comprar un carrito? ¿Qué va? O sea, tu representante va a ser tan rico decir, pero si no, no. Oye, compadrito. Bueno, pero. Están dando 9 millones. Pero tal vez no, son plus para convencer. ¿Cuánto es 150 mil de 9 millones? Me prometo, Boca Independiente. Estar ahí. Boca Independiente. ¿Qué? Es más, Independiente Boca, si juega Pablo. ¿Y por qué con Independiente? Pues no sé. Siempre quise ir a ese partido, un Independiente Boca. Sí, me voy con Joche, me voy con Eleno Viera. Ok. Bien. A ver, son las 10:49. ¿Alianza puede remontar esto? Para mí sí. Ok. Primero por su gente que está agotando las entradas, que hay una cola ahí en la casa que en la web que vende los tickets. Una no, larga, no, no yo... este es el ticket. Este es el ticket y que parece que está todo agotado. Y con su gente. Con Felucho del arranque, con Quevedo, si quiere yo a Ciño. La pregunta es, ¿podrá remontarlo y cómo lo remonta? Con Balboa, con Federico, con Rojas. Con 13 si quieres también, porque no, me habla pero de todos. Tiene plantel, voy. Tiene plantel y tiene jugadores como. Tiene para elegir si poner a Yovacinho, Quevedo, Felucho y Balboa, o poner a estos mismos y poner a Federico y Balboa, ponerlo a Quevedo arriba, ¿tiene cómo? Ojo que vas a enfrentar a va a generar más de 10. Ok. Alianza va a generar más de 10. Okay. Y para mí, Alianza lo remonta. Ya, ok. Remonta. Para mí, sí. O sea, no es que gana, sino clasifica. Para mí campeón. Lo remonta. Campeona. Para mí lo remonta. Ya. Yeah. Tal vez me equivoco, mira, pero para mí lo remonta. Para que Alianza campeone, los de Binacional tendrían que retirarse del fútbol. O sea, una diferencia de 3. ¿Una crees? No, o sea, se puede dar en el fútbol. Ahora, Binacional en el año no ha perdido por más de 3, salvo en la Copa. Escúchame. ¿Con quién jugó un torneo? No me acuerdo. Y Alianza en definiciones no sabe hacer tantos goles, ¿ah? Recuerda la definición. La del año pasado con Cristal, la pierde feo. Si le pasa a Binacional lo que le pasó a Alianza, Alianza puede el campeonato. Claro, sea, un partido. Binacional tendría que estar sumamente desconectado. Sí. ¿Ok? Sigue esa falta de oxígeno. ¿Qué es lo que yo te decía, no? Estoy jugando en altura, partido de ida final. Estoy 1-1, terminó el primer tiempo. Me quedan 45, Coparito. Que nos metan la menor cantidad de goles. Pero salgamos a la cancha como que si ya estamos perdiendo. Si es que nos meten un gol porque, okay, porque replantea, claro, distinto. Porque el tema es, me metieron un gol. Ah, voy a salir a empatar. Loco, ahora, de Bengochea siempre he recordado los 3-1, los 3-2, al último minuto. 3-0 solamente que le meten a Boys en la primera fecha. Después creo que en Huancayo creo que ganan 3-0 también, si no me equivoco. Y después no hay. Y el 3-0 contra Boys es en la Copa Bicentenario. Claro, pero ese es un tema de definición. Y es Alianza, un tema de definición. Recuerda, yo no lo doy por muerto. Recuerda las definiciones que ha tenido yo Alianza. Yo no lo doy por muerto. Claro, o sea, es que la llave está abierta. La llave está abierta, sí, claro que sí. La llave está abierta. Pero quien tiene más chance definitivamente es Binacional. O sea, ¿cómo encuentras la tengo amigos que me quieren, ¿eh? Y tengo otra gente que me quiere mandar al infierno rápido, 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 rápido. Pero vamos a dejar ahí. Es que eres la voz oficial del infierno. Sí, pero... sí, claro, claro. Yo soy la voz oficial. Eres la voz oficial del infierno. Buena, buena. El Tigrillo, la voz oficial del infierno. Buena, muy buena. ¿La has escuchado antes? ¿Eh? No, salerito. Está muy buena, está muy buena. Me gustó. Mejor que Malpensado Profesional, ¿ah? ¿Eh? Superó largamente, ¿ah? ¿Eh? La voz oficial del ¿dónde infierno. ¿Dónde te vas? Me voy con el Tigrillo. La voz oficial del infierno. Qué buena. Para un hashtag, está por un hashtag de tu Tigrillo. Dante Alighieri te va a volver, te va a incluir en su libro. Okay. Te va a incluir en su libro. A ver, yendo al tema del partido de vuelta. Yo creo que Alianza tiene los elementos en ofensiva para hacer daño. Pero no creo que Alianza tenga un medio campo para generar fútbol y que ese juego pase y termine siendo ataque. ¿Y si lo pone Yovacinho puede que sí? Yovacinho es una ganzúa. Para mí tiene que prescindir de Cachito o de Cruzado, de uno de los dos, y ponerlo a Yovacinho, digamos, para generar más fútbol, y en este caso Fuentes con Cartagena, para que se pueda soltar Fuentes en algún momento, ¿no? Primero los partidos lo primero que tienes que definir es cómo se va a parar atrás. Lo primero que tienes que definir es cómo te vas a parar en el medio. Binacional sufre atrás, la pelota parada. Expulsado. Binacional sufre la pelota parada, y la pelota parada es la mejor arma de Alianza de local. Tiene a Rosel expulsado, sí, tiene un mal momento a Duclos.
Godoy no la pasó bien. No. Yo creo que primero tendría que definir su línea defensiva. Riojas va a volver. Vuelve Riojas, juega con el Che. Por derecha, se espera la recuperación de Salazar. Tendría que jugar el Gato Cuba como marcador izquierdo. Aparte, porque tiene para gol. Para apagar incendios. Porque tiene gol de pelota parada. En pelota parada tiene gol. Tiene mucha más experiencia. Sí. Tiene mucha más experiencia. Y después, échate a andar, ¿no? Va Aldair Fuentes. Aldair Fuentes como con Cartagena. Creo que es uno de los jugadores con imprescindibles. Mira, yo lo que debería hacer como binacional es juntar. ¿Cómo se llama el chato? ¿El 10? Polar. ¿Don Mateo? No, o sea, yo haría que se unan, que se junten en donde puedan. Polar, Millán y el que juega en Alianza. Auber. Edson Auber. Sí. Y tocar. Ahora, y no creo que Mosquera. No creo que Mosquera le meta tanta defensa a ultranza, no creo. No, por eso digo. Mosquera tiene esa particularidad que no se va a defender teniéndola. No. ¿Alianza tiene esa facultad de recuperar rápido? Alianza, sí, en los dos, la segunda jugada siempre las está ganando. De local al menos siempre tiene esa particularidad que Fuentes y Cartagena. Por eso digo, si los pone a cruzado por ahí. No, pero tú un me poco estás eso. Hablando de los rebotes. De los rebotes. No, yo te estoy hablando de esa capacidad para recuperar pelota en la mitad de la cancha. Ah, no. Deja muchos espacios. ¿Me entiendes? Y ante un rival que tenga un pensante y muy bien iluminado, puede perder. Por eso es que Balboa tiene que ir de arranque para el pensamiento aliancista, porque Balboa es un jugador que no es solamente un 9 clásico, sino es un jugador que te aprieta, pero a ultranza. Hace, o sea, que el rival marca salga. La salida, exacto. Marca, yo la salida, imagino, como no lo hace otro 9. Yo me imagino que Mosquera va a pelar a Millán, toma la pelota, a la gambeta choque y caes. Te va a resultar un rato. Poner el cuerpito, proteger. Te va a resultar un rato. Dependiendo del envío que tenga Alianza Lima. Alianza es un cuadro que puede hacerte dos goles en el primer tiempo. Y cortarlo. Alianza es un cuadro que te puede hacer dos goles en un primer tiempo, jugando local, yo creo que sí. Y ahí el partido cambia totalmente, pues, ¿no? Porque lo que se va a ir es Matute. ¿Tú qué dices? ¿Lo remonta o gana, yo creo que Alianza podría igualar la llave. Creo que está en capacidad de poder hacerlo. 3-0. Si tiene un partido. 3-0. Si tiene un partido, sí. Claro, 3-0. Si tiene un partido de 7 puntos, que es bien complicado. Y o que sea, además, binacional. En 90 minutos. Tú ves a Alianza yendo a penales. ¿Pero por qué? Pero porque, o sea, creo que tiene la capacidad de poder hacerlo, pero que creo que tendría un aditivo adicional, que es que Binacional tenga una caída, sí, una caída que haga que Alianza aproveche eso. Va a seguir arriba, tapando Araujo. Que haga que Alianza aproveche. ¿Va a seguir tapando Araujo o vuelve Sotillo? Porque sorprendió que Sotillo no tape. Sí, a mí también me sorprendió. ¿Por qué? La información da de que habría molestado en la interna, tal vez no es así, pero habría molestado en la interna que se anuncie a través de diversos medios de comunicación que Steven Rivadeneira ya ha cerrado acuerdo con Binacional. Steven Rivadeneira en sus redes sociales ha dicho que no, que falso. A mí, yo tengo información pero de hecho le ha generado un malestar. ¿Se queda de Moni? ¿Quién? ¿Steven? Rivadeneira, ok, sí. Puede ser, pero le ha generado un molestar en este caso Sotillo, que termina tapando a Araujo, que no lo hace mala, hace un buen partido. Yo no entiendo esa vaina en el fútbol. Yo nunca entendí eso. ¿Cuál? O sea, ¿de que te moleste me eso? Van a contratar a un arquero y me pongo jetón? Vamos con la última. Lo mejor, tú has dicho una vez, lo mejor. Estamos aquí en los 105.5 de la FM. ¿Cómo es, juez? En el fútbol todo puede pasar. ¿La voz oficial? Del infierno. Es la voz oficial. Uy, qué bueno. Qué bueno. La mejor que me han dicho. A ver, va a ser una semana cargada. Con muchos dimes y diretes. La gente se está preparando. Hay que esperar la conferencia de Bengochea mañana, me imagino, no sé. Los hinchas de Alianza Lima, yo me imagino que van a llegar a ese partido. Con la motivación de haber perdido 4-1. Y tres eso va a ser hay tres goles de diferencia. Hay algunos y en redes sociales que hablan de ir a crear un ambiente hostil en Binacional. Ojalá no sea así. Pero que no se llame la violencia, ¿no? Que si se tenga que ganar, que se celebre como debe ser. Y que si pierda Alianza. Ahora, y que no campeona, que se acepte también. ¿Quién va a ir al centro? ¿Quién va al centro? ¿En dónde? De árbitro. Ah, ok. Bueno, es Víctor Hugo Carrillo, ¿no? ¿Sí? Es Víctor Hugo Carrillo. Bueno. Y que dijo ya Bengochea que le preocupa. Y que yo creo que Bengochea, en la conferencia de prensa que va a dar mañana pasado,
Seguramente va a bajarle un poco los decibeles, ¿no? Uh-huh. Va a asumir otra postura, me parece, y él también lo sabe, porque no es un buen mensaje el que se está dando en el caso de que se pueda generar violencia. En lo demás, yo creo que su lucha está bien. Nos vamos. Listo. Nos encontramos. Abrazo. A las 10 de la mañana en Radio Fiesta con Campeonísimo. Ya sabes que estamos en la www.radiofiesta.com.p. Hasta mañana. Chau, chau.